¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Recuerdas tus sueños? ¿Tú qué querías ser de grande? Me llamo Cesario Victorino, tengo 3 años, juego en el Club Puebla de delantero y me gustaría ser de grande futbolista profesional. Hola, soy Mateo, tengo 13 años, me gustaría ser futbolista de grande y juego en el Club Guadalajara. Ellos son Cesario Victorino, tercera generación, Mateo Chávez, Juan Pablo Valdés, Manuel Pereira y Miguel Carrión Jr., las nuevas generaciones, hijos de exfutbolistas que quieren seguir el mismo camino de papá. El ver a sus primogénitos comenzar el sueño con la redonda les ha traído una regresión a su infancia para estos exfutbolistas, como Cesario Victorino, Humberto Valdés, ex de Cruz Azul, el igual a Carreón, referente de Pumas, Gabriel Pereira, actual director de Fuerzas Básicas de Atlante, y Paulo César Tilón Chávez. Es un orgullo, ¿no?, que sigue el deporte, uno le inculca eso, él trae la afición, el gusto, entonces ojalá hay que apoyarlo en lo que él decida. Él decidió ahorita enfocarse un poco más al fútbol, trae ahí la sangre del abuelo, trae la sangre del papá. Muy orgulloso, muy contento ver que empieza a forjar su propia historia y bueno, apoyarlo hasta donde se pueda. Digo, al final es una profesión en donde uno nunca sabe hasta dónde vas a llegar. Esperemos que pueda lograr su objetivo principal, que es el sueño de cualquier niño, poder jugar en primera división. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Orgulloso de ver una generación ahí que pueda interpretarse. Tenemos posiciones distintas, él me salió zurdo, yo jugaba por derecha. Pero el deporte te da una herramienta muy buena para desarrollarte como persona. Pueden pasar los años, pero dicen que todos llevamos un niño por dentro. Y siempre tuvimos algún ídolo en la infancia. Bueno, de niño siempre era mi padre, ¿no? Porque yo lo seguí desde niño, lo seguía a todos lados para que jugara y todo. Ya futbolísticamente, pues crecí un poco con lo que era Hugo Sánchez, con lo que era Maradona. Mi papá y Cristiano Ronaldo, porque yo quiero ser como mi papá, responsable, que trabaja, ayuda a sus compañeros. Quiero ser como Ronaldo, cómo le pega y así. Me reflejaba mucho en Paolo Maldini, me reflejaba mucho en Franco Baresi. Pero mi ídolo, por más curioso que parezca, siempre fue Carlos Hermosillo. Y además de mi ídolo, siempre fue mi amigo. Tuve la fortuna de verlo como niño y tuve la fortuna después de compartir un vestidor con él y compartir sus varios campeonatos, ¿no? Benjamín Galindo. Sí, sí, y después fue mi compañero. Tuve la fortuna que después fuera mi compañero. El que me gusta mucho es este Aris de Chivas, porque tiene mucha llegada y pues va de arriba para abajo. Y de Europa, Marcelo. Y es de mi posición, los dos son de mi posición. Esta es la magia que provoca un simple objeto redondo llamado balón en un niño. Aquí no hay violencia, al contrario, hay inocencia. Aquí hay felicidad, hay ídolos, hay sueños. Es mi sueño. ¿En dónde te gustaría jugar? En Real Madrid y si se puede acá en el que sea, en México, me gustan todos. ¿Te gustaría votar en Chivas? Sí, claro, le voy a Chivas yo. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y lo único que te preocupaba era estar a tiempo para jugar a la pelota con tus amigos o cumplir con la tarea para que tus padres te dieran permiso de salir a jugar fútbol? Así es, aquí no importaba nada más. Bueno, que esta es una profesión de mucha responsabilidad, de mucho sacrificio y creo que ellos lo están viendo ahora, ¿no? ¿Cómo es su papá fuera de la cancha? ¿Es enojón o no? Un poquito, un poquito. Pues que sea responsable, que sea puntual, que sea bien vestido y bueno, todo lo que tiene que ver con la pelota, los conceptos básicos, ¿no? La recepción, el pase, la conducción, que no haga de más. No, que disfrute, que es una edad, sobre todo para eso, él tiene que disfrutar en este momento. Tiene que aprender muchísimo, estar muy abierto a escuchar a sus entrenadores. Pues siempre dar lo mejor de cada quien y siempre tomarlo como un juego. ¿Te gustaría ser como tu papá, llegar a ser futbolista profesional? Sí, está en selección y si se puede ir a jugar a Europa. Podrán pasar 30, 40 o 50 años, pero uno nunca dejará de ser un niño con un balón al lado. ¡Feliz 30 de abril, Día del Niño! Informó Rubén Zamora.